Hola Piscis, bienvenido a tu lectura general para el mes de noviembre 2022. Espero que esté muy bien, Piscis. Yo estoy feliz de conectarme contigo para tu lectura mensual, Piscis en Sol, Luna, Ascendente y Venus, para el sector sentimental y emocional. Como siempre, te recomiendo, Piscis, ver el colectivo de noviembre. Vamos a descubrir la energía que llega hacia ti durante este mes de noviembre que te va a acompañar. Y tenemos la emperatriz. Muy positiva energía que llega para ti, Piscis, y que te acompaña durante este mes. La emperatriz nos habla de creatividad, de fecundidad, de evolución, crecimiento y todo eso con la palabra. Aquí, si quieres hacer crecer o dar luz a un proyecto o a algo, se necesita la comunicación, porque es la reina de la comunicación, la emperatriz. La emperatriz es el lado femenino conectado a la alma, a esta confianza que lo que has preparado, lo que has estudiado o el proyecto que se estaba germinando, ahora me indica la emperatriz que es noviembre puede ser el mes donde es momento de dar la luz, expresarlo afuera, para que puedas poner los primeros pasos en la materia. Si no comunicas, no vas a aprovechar de esta energía, pero como es una energía que llega hacia ti, vas a sentir esa necesidad de compartir. Es una energía de abundancia, de generosidad, de compasión, de empatía. Es la embarazada, ¿verdad? Que va a dar luz. Entonces, es todo puro corazón a través de este proyecto, de este bebé que estabas alistando, preparando. Un bebé simbólico o físico. Vamos a completar con la energía Piscis. De un mensaje de la Wicca para ti, Piscis, signo de agua en sol, luna, ascendente, en noviembre 2022. Piscis, ¿cuál es el mensaje de la Wicca para ti, Piscis, en noviembre? ¡Wow! El dios del sol, el dios saltado, cornudo. Tienes una pareja, porque puede ser el emperador, más o menos, del tarot de Marsella. Tienes el lado femenino y el lado masculino. Tiene un balance total. Ok, entonces aquí el dios de cornudo, del sol, me indica, tenga confianza a tu creatividad, a lo que quieres dar luz. Confía en él, confía, hay una confianza terrenal, es justo, es bien, es correcto, es fiable, lo puedes concretizar. ¿Qué más te puedo decir? La acción, la creación, la acción. Tu creatividad, tu creación es momento de dar acción a través de la comunicación con confianza. Va a funcionar. Si tienes una pregunta aquí, la respuesta es un gran sí. Piscis, vamos a ver con... Está súper bien apoyada. Las runas para Piscis en noviembre, en signo de agua, Piscis, sol, luna, ascendente, Piscis, noviembre, y tenemos Rebo. Bueno, Rebo es la unión, ok. La emperatriz se une al dios, el dios se une a la emperatriz, se cruza, trabajan juntos, hay una unión, una asociación,
esta creatividad siento que no es, ¿cómo decir?, algo solitario. Lo vas a compartir, lo vas a hacer con alguien, un socio, se vas a firmar tal vez un acuerdo, lo que sea. Rebo es la unión, también aquí veo una pareja sentimental, confiable, segura, por una unión a largo plazo, un compromiso. Pero, como te diré, puede ser cualquier tipo de asociación. También es el don Rebo. Lo que he preparado, lo que tengo, lo voy a compartir con el exterior. También el don es el recibir. Y el exterior me va a dar lo necesario para que progreso en lo que estoy dando. Recibir y dar. Rebo también nos habla de eso. ¡Wow! Hay un balance este mes para ti. ¡Magnífico! Vamos a ver con Belín. Seguimos en estas lindas energías, ojalá. Tiene que ser con más detallitos, ¿verdad? Retos, por supuesto. Siempre hay retos. Vamos a ver, Piscis. ¡Wow! Bueno, por ahora, el bienestar. ¡Wow! Algo te está... vas a recibir por lo menos el bienestar, la tranquilidad, ¿eh? Piscis, sol, luna, ascendente en noviembre 2022. Piscis, ¿cuáles son los mensajes de Belín para ti durante este mes, Piscis? Piscis. Tal vez es momento de compartir algo con alguien que has guardado, porque ya estás listo, lista a compartir, ¿eh? A comunicar, voilà. Belleza del corazón, la traición. Ok, vamos a aclarar la traición. Si la luna, tus emociones te pueden traicionar, ¿eh? Para mí. El miedo o falta de confianza, por eso que tienes estas dos energías confiables para empujarte a sentir, tenga confianza, porque vas a recibir un regalo, es una oportunidad de abrirte, de florecer, de crecer. La traición para Piscis, ¿qué está pasando? Piscis. El tráfico. Ok, tal vez estabas en un... Bueno, no, tengo una más, por favor, antes de la solución, el destino. Y tengo atrás la inteligencia, porque fuiste inteligente. Preparaste todo lo necesario para que todo está muy claro antes de comunicar. Y ahora todo está claro, lo puedes comunicar. Y el regalo. Y recibes el premio, recibes ayuda, recibes lo que necesitas. Puede ser que tenías una situación Piscis a nivel administrativo, en tu trabajo, o con clientes, o lo que sea. El tráfico es todo lo, el tipo de comunicación con el banco, las administraciones, el trabajo, los jefes, los clientes. Bueno, vemos un asunto aquí de traición, de mentira, de por lo menos de sentirse mal. O tú mismo te sientes mal por falta de expresar, tal vez de tener confianza a moverte y a expresar tu verdad, puede ser también. Pero de todo modo, este mes expresa con confianza. Porque la solución es la solución y estás listo. No tienes que esperar más. Para mí, no hay que esperar más. Porque el miedo que puedes sentir sería como un freno aquí. Entonces, ves esta energía, recuérdate de esta pareja que te puede dar lo que te hace falta de valor para expresar, abrirte,
y verás la recepción, del bienestar, de regalos, de las oportunidades, etc. Okay. Tienes una oportunidad de salir de una situación negativa aquí. Vamos a ver en tu sector laboral, trabajo, economía, actividades, proyectos para Piscis en noviembre 2022. Piscis. ¿Cómo está su trabajo y su economía en noviembre, Piscis? ¿Ok? Protección, ¿ves? Protección. Yes, estás protegiendo. Wow, de una traición. Ah, ¿qué pasa aquí? Lo que bloquea tu avance. Progresión en tu bienestar. Sí. Sí, es exactamente, yo no voy a repetir porque eso es lo que he visto con Belín, me lo están confirmando, puede ser con en tu entorno, con, estás traicionando tu bienestar por proteger, por miedos, por guardar algo, porque es algo que te cuesta, que es difícil soltar, me parece. Vamos a ver. Sí, la papeza. Me faltaba tener esa papeza porque siento que guardas algo y se necesita ahora compartir este algo con confianza. Todo va a salir bien. Es el mensaje. Y eso te cansa más bien. Porque al mismo tiempo no lo expresa por razones tuyas y también no lo expresa por miedo de no saber cómo va a reaccionar tal vez la otra persona o tal vez por miedo del rechazo, de no sé, hay algo aquí, del desconocido. Ok, Piscis. Arcanos mayores, tengo la más importante aquí, el juicio, al despiértese. Es el... la alarma del cielo para despertar los muertos, las energías que están dormidas. Es momento de... ¡Ups! Ok. Comunicación, vibración, despertar. El despertador espiritual. Ok. Arcanos mayores. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 arcanos mayores es un poco más de la cuenta. Entonces, te quiere empujar un toque, siento las energías. Ok. Entonces, hay algo que te cansa. Veo un cansancio, un aburrimiento emocional. Te hace falta. Hay una falta emocional de alegría, de bienestar, etc. La aclararé, es interesante. El ermitaño y la fuerza, ¿ves? El ermitaño ya está viendo, si te lo enseño para que ves, el ermitaño está viendo por la izquierda y la fuerza por la derecha. Ya no se estás viendo. Ya el ermitaño va a marcha atrás. Ahora vas por la fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estaba así. No, ¿cómo estaba así? Es... ¿Qué quiere decir? Que todo ese tiempo de gestación del embarazo, ¿verdad? De buscar del entendimiento en el libro, de tener, de entender a través de la oscuridad, de tener todas las candelas prendidas, el trabajo del ermitaño, ya está hecho. Está hecho. Ahora está saliendo la fuerza. La fuerza es lo que te ayuda a domptar, a controlar los miedos, el falta de, no sé, de confianza, etcétera, etcétera. La fuerza es un empujón, un poder de confianza, de poder mental para sacar, para salir.
Entonces siento que tienes este mes la posibilidad de ir, de dar un paso más afuera, pero también de velocidad. Porque está el despertar. El 9 de pentáculos, bueno, una velocidad más, no lo había notado todavía, el caballo de espada, el más rápido, rapidísimo. Es lo que las energías te están haciendo contigo, te están empujando atrás de la espalda para que marcha más rápido. Ahora sí lo puedes. Hay momento para todo, la lentitud, la introspección, el conocimiento, pero ya pasaste esta etapa. Vimos el fin de ciclo. Y ese es final. Ahora es la acción. Ahora sí, el terrenal, confianza. Ok, 9 de pentáculo, caballo de espada. Rápidamente, comunicación rápida, comunicación, ¿ves? Y de abundancia, de prosperidad. Hay algo rápido a nivel material, económico, y también que te va a dar valor, que te va a dar una confianza. Esta rapidez te va a permitir a recibir estos regalos, esta abundancia. Si necesitas, por ejemplo, dinero, y que ha estudiado todo la situación, y por ejemplo tienes un proyecto, pero te falta para arrancar ese proyecto un dinero, pero todo el plan de tu proyecto está bien preparado, ya, nada más te falta el dinero. Entonces aquí veo, vaya a buscar comunicación, apoyos, personas que te pueden brindar ese apoyo de dinero, enseñando todo este proyecto, porque aquí está la respuesta positiva, te van a ayudar, pero te tienes que ayudarte a ti mismo también, o a ti mismo. El 8 de espada y el rey de espada, ¿ves? Aquí es lo que vemos a través del tráfico. Lo que veo es el 8 de espada, es la cuando no queremos ver, cuando pensamos que no hay un momento. Discúlpame de la interrupción, pero mi gatita me estaba comiendo mi pan. Ok. El 8 de espada es cuando uno no quiere ver y piensa que no hay puerta de salida. Entonces entramos en una nube mental, una oscuridad mental, porque ponemos un velo en los ojos y pensamos de todo mundo, no puedo. El no puedo es el 8 de espada. Y con el rey de espada es como claridad mental, tomar una decisión fría, sin emoción. Puede ser también ¿cómo decir? Entonces que tú tomas la decisión de terminar con este yo no puedo y despertarte y decir sí, yo puedo. O también la problemática es a nivel administrativo, a nivel de historia de con abogado, porque el rey de espada es, o con un jefe, es una persona que toma decisiones, es alguien frío, pero las decisiones siempre están tomadas de manera justo, digamos. Depende de cuál parte. Veremos, aclaremos eso. Y el 4 de pentáculo, el rey de oros. Aquí veo el miedo, el 4 de pentáculo, veo la falta de economía. Para tal vez, como te diré, este ejemplo tal vez no es a vano, porque aquí se nota que hay un miedo económico de inversión, del poco que tiene para tener más ganancia. Pero aquí veo otra vez el rey de oro, una persona que tiene lo que tú tal vez necesitas. Hay realmente un apoyo, hay alguien o una situación que te va a permitir, si tú te lo permites, avanzar
en tu independencia económica a través de lo que necesitas. Vamos a aclarar entonces el 4 de copa y la papesa. Para Piscis. El conflicto interno, claro. Claro, ¿ves? Es exactamente de lo que estamos hablando. Tienes miedo de no estar listo. Tienes miedo de decir o de expresar algo que tienes miedo del futuro, del resultado de Reina de Copa. Toca mucho tus emociones. El acto que necesitas hacer, Piscis, este mes, es un reto emocional para ti. Vamos a ver si lo logras, porque me gustaría que lo hagas, si te resona esta lectura, por supuesto. El 8 de espada y el rey de espada. El rey de copa. Tenemos reyes, ¿eh? Madurez, ¿eh? Estás listo, lista, eso por seguro. Sí, la decisión de este rey de espada afecta tu lado emocional. Caballo de oro. Ok, ya entendí, gracias. Yo entendí el mensaje que es repetición, más que repetición, que es exactamente basta pensar que no puedes. Que no vas a poder, que vas a pensar con tu mental, siente desde adentro, porque avanzas muy lento en algo, Piscis, discúlpame, pero hay un avance lento, pero eso fue bueno hasta ahora, porque ahora es tiempo de tomar la decisión de ofrecer lo que tienes en tu corazón o en lo que tú has preparado, etc. Es tiempo de expansión. Ok. Si necesitas hablar con un jefe por el asunto de tu salario, ya estás listo, ya sabes qué decir. La emperatriz, ella sabe exactamente cuál palabra usar para lo que quiere transmitir, ¿ok? Es la reina de la comunicación. Entonces me indica que tú también estás listo para hacer entender a la persona, a tu jefe, la problemática económica o a un banco tal vez, para un crédito para tu proyecto o un sponsor, no sé, o decidir de ir a buscar un trabajo que te apasiona más también y que salga de tu, decir no puedo, sí, si te pones en marcha ahora estás listo, vas a recibir Piscis, si resona. La comunicación con la amistad, ves, hay una energía muy linda alrededor y el bienestar y la alegría. Hay una energía muy alegre, muy bonita aquí con tu entorno. No tenga miedo de expresar. Aproveche, porque no es siempre así, aproveche de este mes donde el entorno, tu entorno energético es favorable a escucharte y ayudarte o viceversa. Vamos a ver a nivel sentimental y emocional. Bueno, puede ser que hablamos de una unión, ¿eh? Total aquí, de una pareja. ¡Ups! Saltó. Liviano. Tenemos el aire. Sí, igualmente el aire es para soplar, ¿eh? Para que te ayuda a avanzar de manera ligera, ¿no? Aliviar una situación del pasado. Ok. Avanzar encima tal vez de algo que te retiene del pasado, engaño, el diablo y la fertilidad, y tenemos la emperatriz. Voy a
Porque para mí aquí puede ser el diablo en positivo, que te empuja también a darte esta confianza, sobre confiado, confiado de acción. Pero vamos a ver. Piscis, ¿qué está pasando con el diablo? ¿Qué tipo de energía del diablo tiene Piscis aquí? Sexualidad. Oh, no. Bueno, aquí hay un engaño. Aquí hay una traición, lo vemos aquí. Ok. Bueno, yo no me río, ¿verdad? Pero yo pensaba que puede ser un diablito simpático en su lado positivo, pero aquí no está simpático. Ok. Amor del pasado. Bueno, hay un engaño aquí, un triangular, algo aquí. Una traición inesperada. Puede ser que vives el momento presente, una traición. No, es como algo que regresa, porque teníamos el juicio, en algo del pasado que regresa de manera inesperada. Pero hay una problemática, por eso tu miedo, porque tal vez en el pasado tuvo ese tipo de conflicto, de engaño, de traición, etc. Pero veo que aquí las cosas se está empujando, ¿eh? El aire liviano y tengo amor correspondido. Parece que hay una conexión con esta persona del pasado. Aún había una situación negativa, pero ahora hay como crecimiento porque ya el pasado ha pasado, me parece, con el viento. Voy a aclarar. Es como el pasado regresa en tu vida. Aquí, emocionalmente. Pero algo te está bloqueando a crecer, a ser fértil esta comunicación o por algo que todavía tú estás, pero me parece que la persona ya está, ya pasó, ¿me entiendes? Está más liviana, más se siente arriba de este, es tú que tiene esa problemática todavía. Vamos a ver si tengo otro mensaje, si se completa. Liviano, el aire para Piscis, el diablo, ¿ves? Hay una superación, un sople sobre el bloqueo. Te empuja a tú también liberarte de este bloqueo. Inesperado y el amor del pasado. El ermitaño. Hace mucho tiempo. No es un ex de un mes o dos meses. En ermitaño son años. Sexualidad, engaño, Piscis. Los enamorados. Pero hay amor. La fertilidad. Hay pasión, hay todavía atracción. Hay una conexión. Fertilidad está. Mariposas, wow. Empezamos con el aire y seguimos con la mariposa. La mariposa vuela, la mariposa se transforma, cambia, acepta el cambio, la transformación para su libertad, la fertilidad, la expresión, la apertura. Ok. No va a hablar con todos este sector emocional y sentimental, pero hay algo del pasado, puede ser tú mismo, ¿eh? Que estás desbloqueando una emoción que estaba pegada a ti hace muchos años y en noviembre tienes la posibilidad de soplar, de volar encima para tú puedes transformar y liberarte. Creo que se trata de engaño, de mentira y de traición. ¿Cuál es el chakra? O puede ser, como te diré, el regreso de una persona de manera inesperada.
que te llega así por el viento y que te da un conflicto personal interno porque había en el pasado una traición, una mentira, pero son almas conectadas. Aquí es una... Rebo, la emperatriz, el dios, no me gusta emplear alma gemela, pero son conexión de alma, ¿ok? Con ti mismo o con otra persona. Pero hay una liberación de hace mucho tiempo de algo emocional aquí. Es tiempo de volar y de abrir sus alas, Piscis, sin miedo. ¿Cuál es el chakra para Piscis? Gracias. Wow. La corona y el tercer ojo, los dos últimos chakras, los más espirituales. En la conciencia de una conexión espiritual, ok, conciencia de una conexión espiritual. El tercer ojo es el ojo interno que te conecta a tu creatividad, que te conecta a tu lado femenino, a tu alma, para poder tener claridad de conexión con su conciencia, que no se ve con los ojos. Porque más allá de una mentira, de un engaño, a veces conexiones especiales no se pueden de todo modo huir. Se tiene que afrontar. Porque no hay posibilidad de separar familia de alma. Pero hay posibilidad de curar bloqueos o hechos negativos, energías negativas. Por eso son necesarias las familias de alma. Se ayuda uno al otro en su proceso de fertilidad, de progresión. Pero para conectar con eso se necesita abrir la corona. Si no abrimos la corona, el tercer ojo no va a estar abierto. La corona, la puertita encima del cráneo que permite recibir y abrir el canal de otras dimensiones, la dimensión de la papesa, que se conecta a ella, la papesa se conecta solamente con esta dimensión. Por eso se necesita calma, introspección. Sigue eso. Falta todavía que tú conectas con algo más allá de la problemática terrenal de un engaño, de una mentira. Hay una aceptación aquí de una unión. Como sea, no quiere decir que va a pasar tu vida con esa persona, pero no puedes escapar de esa persona o de esa situación. Tienes que afrontar en comunicación, con confianza. Es un gran sí. Para liberar, para soplar. Muchísimas gracias, Piscis, que disfrute de este mes y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.